no nos jubilamos. Cambiamos de tarea, cambiamos de espacio, pero tienen que ser sacerdotes siempre. Cambiamos mientras el Señor nos da fuerza para poder representarle. Eso que es tan difícil y a la vez tan grande, tan hermoso. Os invito pues a la celebración de la Eucaristía pidiendo también perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Dicho
lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, sea con vosotros. En mi acción de gracias a Dios, os tengo siempre presentes, por la gracia que Dios os ha dado en Cristo Jesús. Pues por él habéis sido enriquecidos en todo, en el hablar, en el saber, porque en vosotros se ha probado el testimonio de Cristo. De hecho, no carecéis de ningún don, vosotros que aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá firmes hasta el final, para que no tenga de qué acusaros en el tribunal de Jesucristo Señor nuestro. Dios os llamó a participar en la vida de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, y Él es fiel. Palabra de Dios. Mostrarse cercano a nosotros. Y todo ese entramado
de la vida de un sacerdote, en este caso, de don Teodoro, es donde se ve la grandeza de la Iglesia y de Jesucristo sobre todo, y de lo que significa y es nuestra fe. Nosotros los sacerdotes, pues cada uno tiene su forma de ser, nacido en una familia, en sus padres, en un lugar concreto, se ha educado en un momento concreto de la historia, tenemos más o menos aciertos, pero hay algo que se repite, y es que nosotros no le dimos el nombre nuestro como si hubiéramos ganado una oposición, sino que venimos a donde el obispo nos envía y allí queremos vivir y servir de la manera más acorde con lo que Dios quiere. Y en nuestro quehacer, pues a veces tenemos tiempo, a veces fallamos. Pero yo no me quiero hoy centrar en eso. Me quiero centrar en un pensamiento que le ayude a don Teodoro a vivir en esta tarde un momento importante de su vida sacerdotal. Hemos leído una lectura donde se hablaba de tiempo de muchas cosas. Ese libro de la Biblia, su autor, es un hombre que, como tanta gente sensata que hay en el mundo, sobre todo en nuestros pueblos, ve las cosas en el, diríamos, en su realidad de cada día. Y a veces, pues te encuentras con personas que saben ver de la vida no solo ese lado que nos dicen muchas veces en la propaganda o en los spots publicitarios, la vida, sino en su realidad concreta, que vas creciendo, naces, vas superando dificultades, vas viendo lo que va pasando alrededor, cómo los hombres y las mujeres vamos viviendo nuestra existencia, unas veces pues acertamos más, otras veces acertamos menos. Y en ese declive del autor sagrado, tiempo para esto, tiempo para aquello, podría hacer o podría parecer que ese autor está diciendo, bueno, pues la vida es así, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que no, que lo que dice este autor sagrado, en un libro del Antiguo Testamento, no lo olvidéis, es una reflexión muy hermosa, muy sencilla, muy en paz, que quizás solo los que ya hemos vivido un cierto tiempo, es decir, que ya no somos chavales, pues podemos ir entendiendo, pero que también es importante enseñar a los que vienen detrás, a los jovencitos, a los jóvenes, a los que ahora tenéis pues, un tiempo en vuestra vida, si sois casados, pues, con un tiempo de matrimonio, ya un tiempo un poco más largo, y también a los más mayores. Y es que la vida da muchas vueltas, pero Dios siempre es el mismo. Y yo estoy seguro que don Teodoro ha pasado en este templo, en esta parroquia, en este pueblo, tardes y mañanas, momentos que seguro que se han quedado en su corazón, otros momentos a lo mejor más complicados, más difíciles, pero nuestra vida podría parecer que se queda aquí, que no atraviesa más que nuestras casas, nuestras calles, nuestras plazas, nuestra iglesia. No. Por eso he querido que el Evangelio, que en la versión que hemos escuchado, Jesús pregunta directamente a sus 12 apóstoles, ¿vosotros quién pensáis que soy yo? En esa confesión que hace Pedro, don Teodoro vea, como todos nosotros, que hay algo
más que lo de cada día, lo que sucede, lo que dice y aparece en los telediarios, está la realidad de Dios. Y está la realidad de Jesucristo, sin el cual la persona y la vida del otro no hubiera sido igual. Y está también un mensaje a nosotros, queridos hermanos, porque ¿en qué nos diferenciamos de otros que no tengan fe o que no sean cristianos? Aparentemente es poco. Aquí, junto a una iglesia católica, que era otras iglesias, una mezquita, una sinagoga, un otro tipo de templos, pues a lo mejor podríamos ver algunas diferencias exteriores. Pero no se trata solamente de ver lo exterior, sino que hay algo que nos define, algo que nos diferencia, y es que nosotros sabemos que Dios no es una realidad alejada, muy lejana de nosotros, sino que es persona que nos quiere, y por eso envió a su Hijo, y por eso su Hijo vivió nuestra existencia, y por eso después de ofrecer su vida, su persona y así morir, resucitó y sigue presente en la iglesia. Si no, no seríamos iglesia, seríamos un grupo de personas más o menos religiosas. Él está presente y por eso Él llama y nos ha llamado a todos desde el bautismo y la confirmación y la Eucaristía, los tres sacramentos de invitación. Pero también llama a otros al matrimonio y a otros al sacerdocio. Y eso es lo que hace que nuestra vida sea distinta, porque entonces no se queda reducida a los años concretos en que vivimos, sino que trasciende. Trascender quiere decir que hay otra realidad a la que nosotros ya tenemos acceso desde nuestra fe. Por eso la vida de un sacerdote, esto es lo que quiere mostrar. A veces podremos ponernos un poco pesados porque diréis, bueno, ya está, los curas dándonos sermones. Bueno, perdonadnos. Pero lo que nosotros queremos fundamentalmente es que veáis cómo la existencia con la fe cristiana es distinta que se da. No para despreciar a otros que no crean, sino para mostrar a nosotros lo que significa verdaderamente creer. Y ahí es donde se puede entender la vida del sacerdote. Sin Jesucristo no se entiende. No se entiende. Así que nuestra religiosidad no es una religiosidad así como difusa, que, bueno, pues en algo tenemos que creer, como a veces decimos. Es una vida a la que ha llegado Jesucristo. Por eso en la segunda lectura, la autora que nos ha leído, hemos escuchado esa acción de gracias que hace el apóstol. Y que queremos hacerla nosotros al Señor por la vida y por el ministerio del bautizador. Que no acaba aquí esta tarde, no esta gracia. Sino que, bueno, se despide de vosotros, pero que ahí está una realidad hermosa y grande y que sin duda ninguna de vosotros pues, sabréis valorar y apreciar en su justa medida, que yo creo que eso es lo que pretendemos intentar. Yo quería estar presente, que ha sido un día un poco complejo hoy, pero creo que no se trata ya de solamente la persona de don Teodoro, que es en realidad lo que nos ha traído aquí, sino ver cómo los gestos y las realidades que pasan en nuestra religión tienen su sentido. La vida no está desprovista de sentido. Preparaba yo a, pues esta mañana me parece, el próximo escrito para el Padre Nuestro, que hablaba de la creación. Y siguiendo las palabras de Benedicto XVI,
existencia se ve de otra manera. Y podemos entender pues, que en una comunidad parroquial esté el sacerdote, el párroco, las otras personas que se corresponsabilizan con él para la tarea propia de lo que tiene una parroquia que lleva adelante en cuanto a la orientación, a la catequesis, a la acogida de las personas que lo necesitan, a todo lo que significa ayudarse, llevar adelante las cosas y a la celebración litúrgica que nos garantiza que Cristo está en medio de nosotros. Eso es igual para el sacerdote, para lo mismo que para el sacerdote, pero no es eso ahora lo importante. Lo que me parece que es importante es la figura de Jesús. Él ha creído en nosotros, con nuestro pobre ministerio, os mostremos a Cristo. No es que necesitéis de nosotros para ir a Cristo, porque cada uno de nosotros puede encontrarse con el Señor. Pero lo que sí es verdad es que es garantía cuando el sacerdote dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo. No dice el cuerpo del sacerdote, el cuerpo de Jesús. Tomad y bebed, esta es mi sangre. O cuando dice, yo te absuelvo de tus pecados. No es el sacerdote, es Jesucristo. Y por eso, esta realidad del sacerdocio tiene tanta importancia. No porque nosotros seamos una casta, que seamos más importantes que los demás cristianos. Porque no puede estar la Iglesia sin Jesucristo. No puede estar la comunidad cristiana sin los gestos salvíficos del Salvador. Así que, unidos por tanto a mí en acción de gracias, en la vida del ministerio de Teodoro, en este tiempo con nosotros, desde que él vino acá y estuvo en nuestras parroquias sirviendo al Señor. Desde esta campana, esta acta de esta diócesis, bueno, poco a poco voy conociendo, unas veces en un sitio y otras veces en otro, yo sé que esto fue diócesis de Ávila. Y por tanto, lo interesante es saber que aquí el nuevo cristiano, desde hace muchos años, entonces va siendo como vivir esta realidad en estos últimos años. Ya lo saben, consciente. Yo quiero, en nombre vuestro, también darle las gracias a él, dado a Dios, gracias a él, porque verdaderamente ha sido testigo y fiel. Y a la segunda lectura, decía Dios es fiel. Y todas las limitaciones que tenemos los humanos, ha sido fiel. Dios te lo pague y te lo bendiga. Por todos los miembros de nuestra
unidos, para que seamos constructores de paz en medio de las tensiones con las que la vida nos sorprende en la sociedad, en la familia y en las relaciones laborales. Roguemos al Señor. Por todas aquellas personas que sufren el horror de la guerra, de la miseria, del hambre y de la enfermedad, por los agobiados ante el futuro a causa de las dificultades de su vida, por los privados de libertad, para que todos ellos sean objetivo primario de nuestra tarea como cristianos, de nuestra oración y solidaridad, y así estemos presentes allí donde la vida se ve tan amenazada. Roguemos al Señor. Por los miembros de nuestras familias que han muerto en la esperanza de la resurrección, para que Cristo los acoja en su reino y los revista de gloria y de inmortalidad. Roguemos al Señor. Atiende benignamente nuestras súplicas, Señor, y escucha las oraciones que hoy te hemos dirigido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sirva para alabar constantemente tu nombre. Por Jesús.
Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza y nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. A quien alaba a los ángeles y los arcángeles, proclamando sin Salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa, le ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisistes devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo de su cuerpo un solo espíritu. Thank you.
todo el mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Estoy seguro.
Estáis haciendo con Don Teodoro y también por lo que este tiempo
preparado no solo con primor, sino también durante mucho tiempo. Hermanos, al finalizar esta Eucaristía y a daros la bendición del Señor, ese gesto de nuestro Dios que está cerca de nosotros nos acompañe y os dé a vosotros fuerza, calor y capacidad para vivir esta fe que el Señor nos haga. El Señor esté con vosotros. Conceda a tu pueblo, Señor, con tu protección y tu gracia, salud de alma y cuerpo, perfecto amor a los hermanos y una entrega total a tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que esta bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Saludo último saludo de sus feligreses que tanto habéis querido y que tanto amáis.